muchísimo contenido para el día de hoy. Y el ministro administrativo de la presidencia, el joven José Ignacio Paliza, ha confirmado, amigas y amigos, ha confirmado que el gobierno dominicano hará entrega en este mes de diciembre $1,500, amigas y amigos, $1,500. Ustedes saben que la tradición en el país ha sido que en diciembre el Estado Dominicano entrega cajas navideñas. Cajas navideñas. Bueno, pues en esta ocasión lo que el Estado hará es que dispondrá de una tarjeta, tipo prepago, que ya se está elaborando. Y para la entrega se utilizará el sistema único de beneficiarios SIUBEN, amigas y amigos. Estos bonos, el gobierno, repito, los entregará en sustitución de las cajas navideñas. Y reiteramos, se realizará a través de una tarjeta tipo prepago que actualmente se está elaborando. Esta tarjeta tendrá similitud a la tarjeta de solidaridad y será canjeable en los diferentes comercios en donde se utilizan esos programas de ayuda del gobierno. Enfatiza el ministro de la presidencia que la misma es parecida a una tarjeta de Mastercard y la podrán utilizar donde la acepten. Reiteramos, $1,500 a cada quien. Es la primera vez que el gobierno impone esta modalidad. Todos sabemos que la tradición ha sido la entrega de cajas navideñas. Es una tradición que viene desde los años de Joaquín Balaguer, que fue el presidente que nos acostumbró al clientelismo. Y la gente ya espera con mucho entusiasmo la entrega de las canastas. Estamos en pandemia, el coronavirus ha golpeado fuertemente al país, actualmente tenemos más de 130 mil casos de contagios y el Estado lo que quiere es evitar el congestionamiento y lograr el distanciamiento social. Todos recordamos que las entregas de las cajas navideñas siempre han sido un total caos, un total desorden, un total fiasco. Y la parte más negativa es que estas cajas se entregan a través de los dirigentes del partido y generalmente no llegaban donde tenían que llegar. Pero es una costumbre, una práctica que tenemos de décadas en el país. Yo la veo con buenos ojos, la intención del gobierno de hacer la entrega de estos 1.500 pesos. Ahora bien,
real y efectivamente estos 1.500 pesos van a llegar a los más necesitados? ¿Realmente se va a hacer un nuevo levantamiento para que esto llegue donde tiene que llegar? Todos sabemos que en el país hay miles de personas que no tienen estas tarjetas, que no son parte del sistema único de beneficiarios, que no han estado en ninguno de los programas sociales del gobierno. Aunque repetimos, sabemos que no todos pueden estar. Pero esa es la gran pregunta. ¿Realmente esto llegará a donde tiene que llegar? Este es un país extremadamente pobre. Aquí las precariedades económicas están por doquier. Y los pobres de este país anhelan, siempre quieren, como es legítimo, compartir en Navidad y seguir la tradición de hacer su pequeña cena de Navidad, su pequeña cena navideña, compartir en familia, con los amigos. Es una costumbre, es una tradición que los dominicanos vivimos a plenitud y que disfrutamos. Pero yo creo que esa es la gran incógnita y la gran preocupación. Realmente, esta iniciativa gubernamental, que es positiva, va a llegar a donde tiene que llegar. Los más pobres van a ser beneficiados. Esa es mi pregunta, mi interrogante y sobre todo mi preocupación, amigas y amigos. ¿Están ustedes de acuerdo con la entrega de estos 1.500 pesos y no la tarjeta de solidaridad? Esa es la pregunta, para que me la respondan en las redes. ¿Están de acuerdo con la tarjeta solidaridad, con la entrega de estos 1.500 pesos a través de una tarjeta, o más bien le hubiese gustado la tradicional caja navideña que obsequiaba el Estado a través del Plan Social Nacional?